Le echamos la cuenta atrás, quedan 7 días, exactamente una semana. Empezamos con el nuevo proyecto, con toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, con los goles, con el resumen, con la actualidad, con las entrevistas. En Deportes con R, la próxima semana. Ayer estuvimos con la victoria del equipo de Pizzi en Mestalla, 2-1 contra Granada, en un partido en el que al final apareció Paco Alcácer para poner el partido en tablas y Bezo en el último suspiro del encuentro para lograr esa victoria en el minuto 91. El Valencia ya se ha ejercitado esta mañana, ya pensando en el Dinamo de Kiev el próximo jueves a las 9:05 de la noche en Mestalla, la vuelta de los 16avos de final de la Europa League, y el próximo domingo jornada de liga a las 9 de la noche en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Así que semana intensa de fútbol, de actualidad del Valencia y también de muchas novedades en Telesete Safor con ese nuevo proyecto del cual venimos hablando en los últimos días, que vamos a empezar el próximo día 3 de marzo. Así que por fin la comarca de la Safor vais a poder ver de nuevo a vuestro equipo, al Valencia Club de Fútbol, en vuestra pantalla. Los saludos de Miguel Ángel Rodríguez, empezamos semana, lunes. Vamos con toda la actualidad deportiva, además, que nos ha dejado el fin de semana deportivo a nivel local. No hubo baloncesto, pero por cierto, desde hoy el Básquet Gandía ya piensa en el Servigroup Benidorm. El sábado en la cancha gandiense comienza la segunda fase por el ascenso de categoría y durante la semana vamos a ir hablando de la actualidad del equipo de Quique Roig. Pero vamos con el fútbol. El Guillermo Lau, en la tarde del sábado estuvimos presenciando la victoria del Playas de Gandía, que venció 2-1 en el partido que disputaba el equipo de Vicente Martí Chesa contra el filial del Alcoyano, en un encuentro en el que Salva Costa se adelantaría en el minuto 5 de partido con el primer tanto del encuentro. Luego el filial del Alcoyano puso el partido en tablas en el minuto 38 por mediación de Ramis, pero ya en el segundo tiempo Pachi, en los primeros compases, bueno, pues se encargó de poner de nuevo al Playas de Gandía por delante del marcador. Era vital la victoria, es importante porque a partir de ahora, y como decíamos en la previa con Chesa, pues hay que ir sumando de 3 en 3. El Playas de Gandía ahora mismo en la clasificación suma 39 puntos, recorta distancias con los puestos de promoción de ascenso. Ahora mismo está a 8 puntos del tercer clasificado, que es el equipo del Benigànim. Y bueno, pues hay que seguir luchando y trabajando, porque el objetivo desde el club que preside Juanjo Hidalgo es jugar la promoción de ascenso a la tercera división. De momento aquí no hay nada hecho, hay que seguir todavía trabajando y no queda otra hora que pensar en la próxima jornada, porque juegan el domingo en campo Mundial 82 contra el Boca Catarroja y de nuevo el Playas de Gandía afronta el partido como otra final. Está obligado a ganar o como mínimo puntuar, pero hay que decir que no tiene que dormirse en los laureles porque ya no depende de sí mismo, también debe estar muy pendiente de lo que hagan sus rivales más cercanos en la tabla, como puedan ser el Denia o el Canals. El Canals es quinto, cuarto es el Denia, y también pendiente de lo que haga el Benigànim y el equipo del Massanassa. Pero por lo tanto nos alegramos con esa victoria del Playas de Gandía. Por cierto, debido a un pequeño accidente, el guardameta del Playas, Tony, no pudo estar en el partido, como nos comentaban desde el propio club. Le enviamos un fuerte abrazo y que se recupere cuanto antes. Un pequeño susto, esperemos que no sea nada. Estuvo en la portería Robert, que fue el segundo guardameta, quien defendió la portería del Playas de Gandía y además rayó a un gran nivel durante los 90 minutos del partido. Por lo tanto, victoria clave, ¿no? Podríamos decir, en titular, por parte del Playas de Gandía, que ya piensa, por tanto, en el conjunto del Catarroja. Y también vamos a hablar del Club de Fútbol Gandía. Nueva derrota para el equipo de Rafa Gomar, que visitaba este fin de semana el campo del Atlético Alginet. 2-1 perdió, como apuntábamos, el equipo gandiense en un partido en el que Ismael, en el minuto 29, por parte del Alginet, se encargó de abrir la lata en el marcador, y Kevin, en el 50, pues ya ponía ese 2-0 en contra de los blanquiazules. Apareció Reinel 5 minutos más tarde para recortar distancias, pero el Gandía sí que verá que lo intentó en alguna jugada a balón parado, pero ahí se quedó ese resultado. Es una derrota que duele muchísimo en la clasificación, porque el Gandía prácticamente o virtualmente tiene ahora mismo un pie y medio en la categoría de primera regional. Entra dentro del guión, todos somos conscientes de cómo está ahora mismo la situación en el conjunto que preside Jesús Sendra. Incluso el propio Rafa Gomar también lo apunta, ¿no? Que, en fin, el equipo trata de acabar la liga de la mejor manera digna posible, compitiendo, luchando,
no perdiendo de una manera escandalosa allá por donde va el Gandía, defendiendo los colores del equipo histórico en la ciudad. Es una pena esta recta final de vida del Club de Fútbol Gandía, pero ojo, por culpa de los gestores, los malos gestores que ha tenido en la última década y que todo apunta que va a acabar en una disolución, ¿no? El conjunto blanquiazul, veremos qué es lo que pasa allá por el mes de mayo y si finalmente reacciona o no Vicente Escolano. Pero como ya se apuntó en la última asamblea, todos ya conocemos más o menos el futuro que le depara al equipo gandiense. En cualquier caso, sigue compitiendo porque el próximo domingo hay partido en el estadio Guillermo Lau y si no hay cambios de última hora, en principio a las 5 de la tarde el Gandía se mide contra el Pego, que ahora mismo es otro rival muy directo en la clasificación, un Pego que está luchando también por tratar de evitar el descenso directo de la categoría. Y también tenemos que hablar de la Unión Deportiva Tabernes, de ese punto valuoso el que obtenía el equipo de Diego Miñana en el campo del Massanassa, un rival que ahora mismo está luchando por asegurar matemáticamente una plaza para jugar la promoción de ascenso a la tercera división. Un Tabernes que no pudo pasar del empate a cero en el Massanassa. El equipo del Massanassa, bueno, pues hay que decir que no estuvo a la altura del partido. Un Tabernes bastante ordenado, nos decía hoy Diego Miñana, el técnico vallero, muy armado atrás en defensa, muy férreo, tuvo su llegada alguna que otra ocasión. También es verdad que estuvo bastante fuerte atrás en defensa el equipo del Massanassa. De haber conseguido la victoria, os explicábamos en la previa que el Tabernes, bueno, pues virtualmente podría tener asegurada la categoría, pero deberá de esperar unas cuantas jornadas más. El Tabernes ahora mismo suma un puntito, suma 33 en la clasificación, se mantiene en la novena posición y el próximo fin de semana juega en casa. Es un rival el que ha tenido el Gandía, el Atlético Alginet, y donde vamos a ver si entre la ayuda de todos los aficionados del Municipal de la Veidina, el equipo vallero puede sumar la victoria y acercarse cuanto antes al objetivo de manera matemática, sumando los 3 puntos este próximo fin de semana. Bueno, y mañana será martes, hablaremos de la primera regional, hablaremos del Portuario. Los martes la crónica del Portuario, por cierto, os adelanto que ganó el equipo de Paco Orquín 1-4 en Alicante contra el Recreativo de Alicante, victoria importante. También ganó su cercano perseguidor, que es la Universidad de Alicante, con lo cual siguen a 2 puntos de diferencia por encima del conjunto alicantino, pero vamos a ver si llegan también al objetivo y pueden jugar la promoción de ascenso. Nosotros nos marchamos, mañana volveremos hablando de Champions, porque será el turno para el olivense David Fuster, jugador del Olympiacos, juegan en Grecia contra el Manchester United, casi nada, y mañana también escucharemos qué es lo que nos ha dicho para Deportes con R el olivense David Fuster en torno al partido de octavos de final de la Liga de Campeones. Hasta mañana.